A esta hora es noticia en Norte de Santander la captura de un hombre quien se dedicaba a extorsionar a feligreses y colaboradores de las iglesias en el municipio de Ocaña. Versiones de la policía señalan que el sujeto averiguaba los datos personales de las víctimas para posteriormente, mediante llamadas intimidatorias, exigir entre 1 y 5 millones de pesos para no atentar contra sus vidas. El hombre fue capturado en las últimas horas en el centro de Ocaña por el gaula de la policía. Las autoridades investigan cómo este sujeto obtenía los datos personales de las víctimas.